Hermano, explícame lo que le ocurrió a tu hermana y cuándo fue. Eso fue el 20, en el 2020, que sucedió ese hecho, que en la hamaca el capellán estaba trabajando, eso de 8 y 20 de la noche, y llegaron esos individuos con mano armada. Entonces la hermana mía, nerviosa, asustada, lo que hizo fue que se trancó, y ella trancada, y ellos andaban con un pote de gasolina porque estaban impuestos ya hacerlo, pero la hermana mía asustada lo que hizo fue que se trancó, y ellos ven que ella no abría la puerta. Lo que hicieron fue que le rociaron gasolina y le tiran el fósforo, y ahí adentro ella se quemó completamente. Y después le estaban dando seguimiento en el materno, y después duró 4 meses y cuidado intensivo, y después murió. Entonces yo lo que pido es, como doliente de ella y mano de ella, yo lo que pido justicia y que se aclare el hecho, que ellos andan como tres sueltos, y yo quiero que él mismo hable de cuáles fueron y todo. El apresamiento de este joven, al que le llaman Wilber, ¿este joven participó en este hecho? Sí, porque ellos son como entre 5 o 4. Ellos saben todo lo que se mueve, porque ellos, o sea, que uno de ahí mismo se mete adentro y ellos hablan todo. Entonces lo que quiero es que la hermana mía, que se haga justicia. Eso es lo que familiares les pidamos. ¿Cómo han sido estos días para ustedes sin la fallecida? Imagínense, un muchachito que estaba recién nacido, 3 meses. Gracias a Dios está bien, de salud. La mamá mía, usted sabe cómo son las madres, todos los días, y que no se va a hacer justicia, que no se va a hacer justicia, y yo diciendo que sí, que la cosa va paso a paso, y que la policía está dando seguimiento, porque ellos todo el tiempo han estado en contacto conmigo, y ustedes mismos la prensa también. ¿Cuántas personas faltan por apresar? Bueno, yo ahora mismo, ellos andan 3 o 2 sueltos. Que son una red de atracar y banca. Cuando nosotros somos de ahí mismo todos, lo conocemos todos. Hay uno, te voy a decir una cosa, mire, incluso hay uno en La Paloma, que ese, la mamá va a tener que entregarlo, porque él sabe que él fue uno de los que renunció a gasolina. Que la mamá es profesora y la mamá es de La Paloma de la 40. Okay. Que él sabe, no le voy a decir el nombre, pero él sabe quién es. Y ya. Como nosotros queríamos que hubiera uno de la cabecilla preso, ¿entiendes? Que tampoco no queríamos que tampoco que lo mataran, pero ¿entiendes? Ellos no quisieron entregarse, porque yo lo que queramos es que hable, ¿entiendes? Porque la hermana mía no fue bailando ni un teteo, la hermana mía fue trabajando, Okay, ¿entiendes? ¿cuál es el nombre tuyo? Juan Manuel Campo Vaca. ¿Qué tú eras de la OCISA? Hermano, y yo quiero hacer un llamado también al excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, que yo soy un dirigente de ahí fuerte de ahí de